de la población en movilidad en América Latina es un fenómeno que se ha intensificado durante los últimos 3 años, diría yo, y lo que estamos viendo es países que están respondiendo a esta situación con muchísima solidaridad y con muchísima generosidad. La importancia de la migración es porque los flujos son mayores que antes, son más cantidad, pero también por las características y la integridad de lo que conlleva el fenómeno migratorio. Los temas de educación, precisamente, los temas de salud, los temas que tienen que ver con el aporte de los migrantes y de las migrantes a los países de recepción. En fin, hay múltiples dimensiones. Hoy se caracteriza la migración por ser un fenómeno multidimensional. En la medida que vemos que las agencias, fondos y programas tenemos una misma visión, nos sumamos a un trabajo conjunto, generamos sinergias, colaboración, tenemos discusiones, debates, justamente para ver cuáles pueden ser las mejores respuestas para el trabajo. Sin duda creo que damos una mayor contribución a los países y con mucho valor. En 2019, y estos datos son preliminares, la población escolar inmigrante aumentó a 160.000 estudiantes. Esta presencia trae consigo una serie de oportunidades para el aprendizaje y también una serie de elementos que tensionan a las comunidades educativas en cómo se materializa la inclusión de estudiantes migrantes y que evidentemente es necesario abordar con urgencia y de forma sistémica e integral. Integración social de la población en situación de movilidad, donde las distintas agencias ofrecen desde sus ámbitos y sus mandatos y sus posibilidades distintos ámbitos de atención. La UNESCO en particular está atendiendo el tema de la movilidad desde el ámbito de la educación y de garantizar el derecho a la educación de la población en movilidad en condiciones realmente incluyentes.